¿Y ahora vamos a cambiar de tema? Sí. ¿Nos vamos para el sur del país, te parece? Vamos al Surabi. Bueno, cuestiones, ¿no?, que lamentablemente pasan durante la pandemia, de personas que no se dan cuenta de la situación que estamos viviendo y que rompen el aislamiento, rompen, digamos, lo que quedarse en su casa o salir cuando es necesario, ¿no? Y terminan pasando situaciones como la que vamos a narrar ahora. Exactamente. Bueno, un hombre mayor en realidad estamos hablando, porque no es un joven, eso me refiero, claro. No es un niño o un adolescente. Es un hombre de 50 años que tenía a sus papás lejos, él vivía en Roca, tenía a sus papás lejos y en Neuquén, y finalmente decidió evadir los controles, pasar por un río que se entiende que fue caminando, sí. Y a partir de ese momento entonces ahora hay infinidad de gente aislada, están haciendo hisopados. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora, ya mismo, en Junín de los Andes con el intendente, Carlos Corazzini. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Nicolás Abigail, lo saludamos. ¿Cómo anda? Nicolás, buenos días. Abigail, buenos días. Realmente tengo la Hola, vuelta. José. Tengo la vuelta. Ahora sí, ¿no? Continúo. José, bueno, ¿nos escuchás? Como bien decías, una persona de 55 años atravesó el río de una manera que no tenía que haberlo hecho, sí. Porque tendría que haber pasado por el puesto 1. Quiero aclarar que el puesto 1 es la entrada a lo que es la ruta 7 Lagos y esta famosa microrregión que tanto se estaba bregando, que iba a hacer actividad en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, en Villa Langostura, en Villa Traful, en Pilolín. Entonces, el puesto 1 es el retén más importante que tiene la provincia dentro de lo que es el corredor de los lagos, y en este caso la microrregión. Bueno, esta persona vive en General Roca, unos 480 kilómetros hacia el valle de Río Negro y Neuquén. Sí, como bien decían ustedes, tiene los padres son personas ya adultas, la madre había tenido una internación de unos 2 o 3 días. Y bueno, y esta persona quiso entrar, no lo dejaron entrar y evadió el control. No se sabe bien cómo pasó el río, porque la única manera es pasar por el puente del Chibubín, que está a escasos sí. metros de donde está actualmente el puesto de control. Entonces, eso provocó que esta persona estuviera unos 5 o 6 días en Junín de los Andes dando vueltas, visitando amigos, familias y todo, hasta que comenzó a sentirse mal. Lo llevaron al hospital, le hicieron el hisopado, y oh sorpresa, es el primer positivo en Junín de los Andes. En el día de ayer, el señor intendente de la localidad decretó la fase 1. ¿Por qué? Ya teníamos una fase habilitada, que había deportes, es de más, era el primer lugar en la provincia que iba a haber autocine, claro. O sea, era algo que se comenzaba a dar pies de vuelta. La gente de San Martín venía a los corredores, a las artesanías que viene a hacer la gente de acá, pero bueno, yo creo que lo ideal sería darle la palabra al intendente para que comprenda un poquito qué es lo que ha vivido claro. en toda esta situación con estos dos casos de COVID que tenemos descubriendo desde los antes hoy. Buenos días, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todo el país a través de C5N. Como bien decía José, 173 días en los cuales Junín de los Andes no tuvo casos positivos, gracias al gran esfuerzo del COE local, de todas las instituciones locales, sí. de las fuerzas de seguridad, tanto de la policía de la provincia de Neuquén como de la Gendarmería Nacional, Defensa Civil Municipal, y seguramente y claramente también tuvo que ver en estos 173 días el comportamiento de la mayoría de la población, respetando todas las medidas de prevención. Bueno, lamentablemente, este hecho que comentaba José recién, en acto de irresponsabilidad, esta persona que si bien es de Junín de los Andes, hacía muchos años que estaba en la ciudad de Roca, una localidad, la de Roca de Río Negro, que estaba viviendo situaciones muy difíciles con respecto al COVID, e ingresó vadeando el río, cruzando el puente, aprovechándose del trabajo de las fuerzas de seguridad, y bueno, lamentablemente dio positivo y esto generó un trabajo rápido por parte de las autoridades del hospital local, Defensa Civil y las fuerzas de seguridad en la búsqueda de los contactos, los primeros contactos con respecto a esta persona, los cuales se detectaron 35 personas que habrían tenido contacto durante las 12 horas, sí. en las cuales permaneció en la localidad en forma ilegal,
Y bueno, se hicieron 22 hisopados, de los cuales en el día de ayer se informaron los primeros 13 que dieron negativo, gracias a Dios. Tenemos que tener en cuenta que la provincia de Neuquén está viviendo en este momento el pico de esta pandemia. Esto ha generado un resentimiento muy fuerte en el sistema sanitario. Esto genera también que los hisopados y los resultados tarden más de lo habitual. Sí. Así que a partir de esta situación y de un nuevo caso que se da también con un integrante de la fuerza de la policía de Neuquén, que en principio habría participado de algún cumpleaños, alguna fiesta fuera de la localidad, y esto ha generado también el ingreso del virus en nuestra ciudad. Ahora, así que estas dos cuestiones y no poder tener en este momento todavía resuelto todos los contactos de estas personas y los resultados, hemos decretado la fase 1, que significa que volvemos todos a nuestras casas, que se suspenden todas las actividades deportivas, culturales, comerciales, salvo las esenciales, hasta el día martes inclusive, y esperar poder armar este mapa de contagios y de contactos para poder saber cómo avanzamos, ¿no? Sí, ahora, bueno, gracias, intendente, gracias, José. Lo que comparto con ustedes antes de pedirlos es esta cuestión, ¿no? Cómo la irresponsabilidad, ¿no?, de algunos hace en este caso que Junín de los Andes, que venía bien, como ha sucedido en otras localidades, tenga que volver a fase 1, ¿no? Tal cual. Esto nos perjudica económicamente a la localidad muchísimo. La verdad, el intendente es parte de lo que es los cuatro intendentes que se estaban reuniendo constantemente para ver cómo iban habilitando, molestando con notas a tanto al gobernador como a la ministra Focarazo. O sea, realmente el trabajo que esta gente ha tirado por la borda es impresionante, la cantidad de horas hombre, la cantidad de llamados. O sea, realmente es algo que es impensado. O sea, es imposible poder diagramar todo esto. Así que bueno, de parte del intendente acá, un gran saludo para todos, y de parte mía también. Que bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad y ojalá con mejores noticias que esta. Ojalá. Gracias a los dos. Cuídense. Muy amable, gracias.